Ya pa para, ya va da para, ya pa para, ya va da para, ya pa para para papá. Se aproxima una tormenta. Amarren sus cinturones. ¿Conocen el funcionamiento de sus mascarillas de oxígeno? ¿Saben cómo se colocan los chalecos salvavidas? ¿Tienen un buen seguro de vida? En caso contrario, no se preocupen. Aquí podremos facilitárselo. Aún hay tiempo. Bien. Como han perdido su memoria, les advierto de que han sido transportados de una nave a otra en pleno vuelo, por lo que desconocemos la procedencia de cada uno de ustedes. Tampoco les podemos informar de cuál será nuestro destino, porque es un secreto. Así como la duración de nuestro vuelo. Quizás unos minutos, quizás unas horas, o unos días, quizás unos años. En la parte trasera de nuestra nave pueden encontrar una oficina de pompas fúnebres. Sí, como dos pequeños hornos crematorios en las alas de nuestro avión. En la parte delantera del asiento de su acompañante pueden encontrar una enciclopedia con distintos juegos para matar el tiempo. Así como un sobre con distintas y variopintas personalidades. Y una relación con distintas y divertidas formas de suicidio. Desde nuestra compañía no nos queda otra que desearles bon voyage. Psicópata común, ciclotímico, esquizofrénico, chatomachoquista, cleptómano, termitólogo compulsivo, ludópata, pirómana, psicópata común, ciclotímico, esquizofrénico, chatomachoquista, misógino, termitólogo compulsivo, ludópata, pirómana, psicópata común, termitólogo compulsivo. ¡Coprófago! ¡Coprófago! Felizmente, todos somos libres de escoger nuestra propia locura.
Un momento. Es evidente que la calidad del agua influye en nuestras marcas. ¡Uy, cierto! A mayor densidad, mayor avance. Si el avance depende de la mayor o menor densidad del agua, antes de comenzar cualquier carrera, deberíamos de obtener una piscina con agua oficialmente reglamentada. ¡Reglamentada! Eso es cierto. Desde un punto de vista ideal. Pero es posible. Si yo, por ejemplo, escupo en el agua... ¡La densidad aumenta! Hay que prohibir ese tipo de manifestaciones a los nadadores. Pero nunca podríamos prohibir que un mosquito depositase sus huevos en nuestra piscina. ¡Piscina! O que el agua tenga mayor o menor cantidad de polvo. ¡Uy! Deberíamos nadar en agua destilada y bajo una campana de vidrio. Pero se nos obligaría a nadar con un equipo de oxígeno. ¡Oxígeno! El problema no tiene solución. ¡Atención! 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 ¿Se lanzan o no se lanzan? ¡Se va a cerrar la piscina! ¡Uno, dos y...! ¡Un momento! Por otro lado, la temperatura del agua es un factor extremadamente influyente en nuestros rendimientos. Sí, porque no es lo mismo nadar en agua casi congelada que nadar en agua hirviente. Si los resultados de los corredores dependen de la mayor o menor temperatura del agua antes de comenzar cualquier carrera, deberíamos de tener una piscina con agua oficialmente reglamentada. ¡Reglamentada! Eso es cierto, desde un punto de vista ideal. Pero, ¿es posible? Si yo, por ejemplo, me nado con fiebre... ¡Ay! ¡La temperatura del agua aumenta! Y hay que prohibir a los nadadores que naden con fiebre. Pero nunca se podrían prohibir los leves cambios de temperatura en el calor interno de los nadadores. Por ejemplo, yo a la menor emoción me enfrío. ¡Frío! Y yo cuando compito me sudan los huevos. Deberíamos ser nadadores sin vida emocional y de sangre de igual temperatura. Lo que nos obligaría a nadar con un termómetro introducido en el orificio anal. ¡Anal! Entonces el problema no tiene solución. ¡Esto se acabó! ¡Ya vienen los perros bravos! ¡Sálvense de aquí! ¡Sálvese quien pueda! Otra cosa que tendríamos que tener también en cuenta son las distintas calidades de la piel. Porque hay piel con más pelo, con menos pelo, con más grasa, con menos grasa... Sí, porque el unte seboso de la piel favorece el avance. Habría que estudiar el grado graso de los corredores. ¡Corredores! ¡Tengo la rabia! ¡Lárguense o les juro que les muerdo! Lo que nos llevaría a tener que buscar una unidad para unificarlo todo. Uy, pero ¿es posible? ¿Qué unidad emplearíamos para medir la grasa cutánea? ¡Huyan, cabrones! ¡Que tengo la rabia! El problema no tiene solución. ¡Solución! También tendríamos que tener en cuenta la capacidad auditiva de los nadadores, porque hay nadadores con mayor orejas que otros y habría que buscar un cirujano para unificar. Pues eso digo yo. Sí, y también habría que tener en cuenta las lágrimas involuntarias y los pedos, los mocos secos y los pelos de la nariz. Y los trajes de baño, que según el tejido absorben más o menos agua, agua. Y la mugre de las uñas, y las pelotillas del culo, los granos, furúnculos, y espinillas que se ponen al avance. El problema no tiene solución. ¡Por favor! ¡Ayúdame! ¡Socorro! Nada es bueno
dice usted? Dije nada es bueno, ¿y usted? Yo también dije nada es bueno, ¡qué horror! Estamos de acuerdo. Ay, sí. ¿Qué podemos hacer para estar en desacuerdo? Pues yo tengo una idea. Pues es mala. Pues sí, es mala. Yo también tengo una idea. Pues también es mala. Pues sí, también es mala. Todas las ideas que podamos tener serán malas. ¡Ay, que vamos a estar siempre de acuerdo! Es preciso que yo piense algo que sea bueno, así usted estará en desacuerdo conmigo. Todo es bueno. No. Nada es bueno, excepto... ¿Excepto qué? Diga de una vez, ¿excepto qué? ¿Qué? ¿Excepto qué? Nada es bueno. Sí, nada es bueno. Mierda, otra vez de acuerdo. ¿Qué podemos hacer? Yo digo no. Pues entonces yo digo sí. Pues espero que no sea un sí que esté en acuerdo con mi no, sino un sí que esté en total desacuerdo con mi no. Eso. Entonces está de acuerdo. Yo dije no. Yo también dije no. ¿No qué? No, nada. ¿Y usted? Lo mismo. Nada es bueno. Ay, pues... Pues que sepa que estoy en total desacuerdo con usted. Y yo con usted en total desacuerdo. ¡Ay! Pues entonces todo es bueno para usted. Nada. Usted fue la primera que dijo estar en desacuerdo conmigo. Ergo, todo es bueno para usted. Ergo, usted no sabe nada porque nada es bueno para mí. ¡Nada es bueno para mí! ¡Estamos de acuerdo! Ay, y es que, si es que yo no quiero estar de acuerdo con usted, entonces a ver cómo podemos hacer para ponernos en desacuerdo. Porque yo creo lo único que podría pasar es que, para ponernos en desacuerdo, es que alguna... de nosotras desapareciera. ¡Ah, claro! Pues desaparezca. Ah, no, desaparezca usted. ¡Ay, por fin estamos en desacuerdo! ¡Desaparezca! 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 ¡Ay, nuestras fuerzas son iguales! Sí. Aunque nos golpeáramos toda la vida, ninguna de las dos podría eliminar a la otra. Es que la única solución que hemos dicho es que nosotros desapareciera, pero eso no es posible y entonces yo no quiero estar de acuerdo con usted. No es posible y eso era lo único bueno. Pues sí, eso es lo que yo siempre he dicho, que nada es bueno. No, eso es lo que siempre he dicho yo. Vaya, pues sí, pues no, qué horror estar de acuerdo con usted. Pues yo no quiero estar de acuerdo con usted. Yo tampoco, qué desgracia. ¿Qué desgracia más grande? ¡Soy inocente! Servidores, 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 rápidos servidores. ¿Por qué tardan tanto?
plebeyos, muertos de hambre, infelices. Gracias, señor. A sus órdenes, señor. Babosos. Pónganse sus libreas. Prestos a obedecerle, señor. ¿Qué necesita el señor? Bien, no necesito nada. Eso no es posible, señor. Usted existe para darnos órdenes. Eso. Eso es cierto. Al amo lo que es del amo y al piojoso lo que es del piojoso. Les ordeno que me digan qué debo ordenarles. Pues ordínenos, pues que le traigamos de comer. No es posible. Las patadas me destrozaron el estómago y no tengo hambre. Pues eso no tiene importancia, señor. No, usted puede no comerse lo que nosotros le traigamos, porque no se trata de alimentarse, sino de darnos órdenes. Criados, traedme de comer. ¡Servidores! ¡Servidores! ¡Servidores, rápido! ¡Servidores! ¡Servidores! ¡A sus órdenes, señor! ¿Qué necesita el señor? ¡Ay! ¡Ay, qué angustia! ¡No necesito nada! ¡Ah, no! Ya le dijimos que eso no era posible. Usted nos paga para darnos órdenes. Hecho. Gañanes de moledera, les ordeno de una vez que me digan qué es lo que debo ordenarles. Ordénenos que le hagamos dormir, señor. Eso. No es posible. Los puñetazos me destrozaron los tímpanos y ya no los tengo. No puedo dormir. No tiene importancia, señor. No. No se trata de tener o no tener sueño, sino de ordenarnos. Nosotros trataremos de hacerlo dormir, pero usted, si quiere, puede permanecer despierto. Eso. Desgraciados. Hacedme dormir.
Duérmase, señor. Duerma. Sueñe con un palacio. ¿Un palacio lleno de fieles servidores? ¡Prestos a obedecerle! ¡Miles y miles de servidores esperando, señor, que usted le dé una orden! Porque usted es el señor, nosotros los sirvientes, y están para obedecerle. Usted tiene la obligación de dar órdenes. Miles, millares y millones de servidores esperando que usted les dé una orden, señor. ¡Socorro! ¡No puedo dormir! ¡Se despertó el señor! ¿Durmió bien? Somos sus servidores. Estamos a sus órdenes, señor. ¡Canallas infames! Les ordeno de una santa vez que me digan qué debo ordenarles. ¿Ordene? ¡Que lo divirtamos, señor! ¡Eso! ¿Divertirme? ¿Cómo? ¡No somos sabios! ¡Somos sus criados! Y usted debe saber lo que le divierte a usted, nosotros no. ¡Eso! ¡Canallas! ¡Malditos canallas! ¡Hagan lo que les divierta a ustedes! Es que a los sirvientes lo único que le divierte es obedecer las órdenes de su amo. ¿Eso? ¡Ordene usted lo que le divierta a usted! ¿Eso? Pues díganme, díganme, ¿qué es lo que me divierte? ¡A usted le divierte darnos órdenes, señor! ¡Me cago en el coño podrido de sus madres! Esto me pasa por blando. O me dicen que debo ordenarles, o aviso a los guardias para que les corten las orejas y las bolas. Señor, nosotros pensamos que a usted quizás le divierta que nosotros bailemos de forma romántica. ¡Eso! ¡Sapos asquerosos! ¡Bailen de forma romántica! ¡Rufianes! ¡Nunca serán elegantes! ¡No me divierte! Pues mire, tenemos otra idea. Porque quizás, señor, a usted le divierta ahora que nosotros bailemos como elefantes. ¡Eso! ¡Bailen como les dé la gana! ¡Bailen como elefantes! ¡No me divierte! ¡Gritemos, señor! ¡Pues griten! ¡Papá! ¡Me van a destrozar los tímpanos! ¿Pues tienes? ¡Ordene que nos demos de cachetadas! ¡Pues dense de cachetada! ¡No me divierte! ¿No le divierte? ¿Que nos peguemos entre nosotros? Sí. Pues entonces, ordene que le peguemos a usted. ¡Eso! ¡Ordene que le rompamos los huesos! ¡Eso! ¡Ordene que le orinemos en la cara! ¡Eso! ¡Pues péguenme! ¡Rómpanme todos los huesos! ¡Orínenme en la cara!
Su piel es como un jardín de maravillosas flores carnívoras. El camino de la seda conduce al alma. ¡Si me vuelve a tocar, llama a la policía! No es sacrilegio, virgencita. Es veneración. Le juro que nunca más en toda mi vida volveré a intentar acariciarla. Bueno, tampoco es necesario que jure tal cosa. El contacto físico con un hombre de experiencia como usted me podría interesar. Pero antes necesitaría conocerlo. ¿Sería usted capaz de contener su tormenta lúbrica durante un momento y contestar tranquilo a mi cuestionario? ¡Se lo juro! Con toda mi alma, virgencita. Bien, pues comencemos. ¿A qué se dedica usted? Secuestros, virgencita. Secuestros. Ah. ¿Y en cuántos ha participado? ¡563! El número lo confirmo. Es usted un hombre de gran experiencia. Y dígame, ¿qué le cortaba? ¿Orejas o dedos? Nunca fueron dedos. Solamente orejas. Para así presionar a las familias. Ah, ¿y con qué las cortaba? Con unas tijeras. Ah, interesantísimo, interesantísimo. Y mire, ¿anestesiaba usted a las personas para que no sintieran el dolor? Pero, ¿cómo se le ocurre semejante cosa, virgencita? Mire, con el dedo pulgar y el índice de la mano izquierda se las estiraba. Oh. Y con el instrumento bien sostenido en la mano derecha le cortaba de cuajo las orejas. Oh, ¡se me pone la piel de gallina! Oh. ¿Y qué le da? ¿Qué les daba a las personas para que no tuvieran una infección o se desangraran? Muy sencillo, virgencita.
les quemaba las heridas con mi cigarrillo. Y la familia. La familia siempre le pagaron. Sí. Por suerte. Yo acostumbraba a pedir pequeñas sumas de dinero para así poder alimentarme durante toda la semana. Porque si no, hubiera tenido que matarlos y no me gustan los arrepentimientos. ¿Cómo le comprendo, caballero? ¿Cómo le comprendo? Mire, yo soy huérfano. No tengo familia ni tampoco dinero. ¿Accedería usted a cortarme una oreja sin recibir ningún rescate? Pero, ¿cómo se le ocurre semejante cosa, virgencita? ¿Por quién me toma? No lo hago por placer. Solo corto por dinero. Bueno, y no me la podría cortar por caridad. Pero yo no soy Jesucristo para andar cortando orejas por amor. Bueno, y si no me la corta, ¿me la podría tirar? Bueno, pero solo unos tirones, ¿eh? Si no son muy fuertes, de acuerdo. Sí. Tire, tire con un poco más de intensidad. ¿Así? Sí. Así. ¡Qué bien la tira! ¡Qué dedo más fuerte y seguro! ¡Oigo abrirse el cielo! ¡Tire! ¡Tire! ¡Tenga cuidado, virgencita! ¡Que si le sigo tirando, se la voy a arrancar! ¡No la dejo! ¡Lo que quiero que me arranque! ¡Sino las palabras que se encierra! ¡Oh, un río de frases insidiosas llenándome el cerebro como moscas negras! ¡Tir! ¡Tir! ¡Las raíces son largas y se hunden en el alma! ¡Tir! Bueno, pero es el último esfuerzo que hago, ¿eh? ¡Tenga! ¡Oh! ¡Ay, ¡tenga! ¡Ay, voy yo! ¡Tras la oreja! ¡Ay! ¡No me deje caer! ¡No me la suelte! ¡Que regresa al enjambre negro! ¡No me deje caer en el abismo! ¡Tire! ¡Tire! Pero... bueno, virgencita, no la voy a tener toda la vida sostenida por la oreja. ¡Atrévase a caer! ¡Suélteme entonces! Creo, defiendo locamente. ¡Milagro! ¡Milagro! ¡Caigo en sus brazos! Bueno, parece que he estado toda la vida esperándola. Venga conmigo. Cortaré una buena cantidad de orejas y así tendremos dinero para la boda y la luna de miel. Sí, pero ¿no le parecería más interesante y sobre todo mucho más elegante
si en vez de utilizar las tijeras usara un bisturí. Nos aburrimos porque no sabemos pensar, ¿cierto? Ah. ¿Cierto? ¡Uy! Tú me has hecho caso y me das la razón. Si quieres, te puedo hipnotizar y te haré pensar cosas importantes. Debe ser maravilloso eso de pensar. ¿Quieres? Venga. ¡Mírame! ¡Duérmete! Uno. Voy a contar hasta tres. ¡Mírame! ¡Duérmete! Dos. ¡Mírame! ¡Duérmete! Tres. En unos minutos te despertarás y te pondrás a pensar. ¿Ves qué fácil? Si quieres, lo puedo hacer contigo y te puedo hipnotizar. Bueno, voy, pero no creo que puedas. ¡Uy! Mujer de poca fe. Sí. Mírame y duérmete. Uno. No. La que me miras y la que te duermes eres tú. Uno. Uy. No. Sí. La que me mira y la que se duerme eres tú. Dos. No. La que me miras. Mírame y duérmete tú. Dos. Mírame y duérmete. Tres. Mírame y duérmete. Tres. Te dormirás y cuando despiertes pensarás. ¿Has visto? La inteligencia más fuerte es la que domina. Ahora te voy a hipnotizar a ti. En tres tiempos y será mucho más fácil, ya lo verás. Veremos, dijo el ciego. Sí, sí. Mírame. Mírame. Mírame y duérmete uno. Mírame y duérmete uno. Mírame y duérmete dos. Que no lo voy a repetir tantas veces. Mírame y duérmete. No lo voy a repetir tantas veces. Mírame y duérmete. Mírame y duérmete. Tres. ¡Oh!
que no se sabe. Y de aquello que no se sabe, seguro que opinamos lo contrario. ¡Madre mía! ¡5 por 8, 40! ¡Ay, madre mía! El fruto del trabajo es más trabajo. Si sumamos las posibilidades de acción, eliminamos la elección. Ahí queda eso. Si las soluciones son problemas disfrazados, los problemas pueden ser soluciones mal planteadas. ¿Qué me está pasando? 5 por 8, 40. ¿Eh? ¿Os dais cuenta? ¡En la hostia! ¡Uy, 5 por 8, 40! Si la única posibilidad de destruir es crear, la única posibilidad de crear será destruir. ¡Claro! Porque si todos los árboles forman un solo bosque, entonces nosotros no podríamos perderlos y estaríamos siempre todos dentro del mismo bosque. ¡5 por 8, 40! Todo es relativo, menos lo relativo, que es constante y fijo. Decir un sí es crear infinitos no. Decir un solo no es eliminar todos los sí. ¡Madre mía! ¡Ya no se puede creer! ¡La verdad ya no es verdad! ¡Y lo injusto se ha vuelto justo! ¡5 por 8, 40! ¡Ay! ¡Ayer sí! ¡Hoy no! Madre. ¡Mañana no! ¡Estamos obligados a obedecer! ¿Esto qué es? ¡Condenados para siempre a vivir equivocado! ¡A sonreír mientras todo y todo deriva hacia la muerte! 5 por 8, 40! ¡Quiero despertar! ¡Ay, qué gusto! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Hay un hombre que pueda ayudarme? ¿Me ha llamado, bella dama? Sí. ¿Podría usted ayudarme a apretar el gatillo? Está... Solo tiene que mover el dedo índice. Está bromeando. Si hago lo que me dices, tesoro, te reviento la tapa de los sesos. Sí, eso es lo que quiero. Pero no puede ser. No es tan fácil eliminar sin motivo a un ser humano. Sí, sí que lo es. ¿Quién podría aceptar tamaña responsabilidad? Yo podría. ¿Quiere que se lo demuestre? Ja, 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 por supuesto, amor mío. Pues tome. ¿Qué siente? Nada.
¿Cree en mi vida que podría apretar el gatillo? Por supuesto. Entonces, amor, trate. Bombón. ¡Mueran los huevones! ¡Sí, general! ¡Sí, general! ¡Sí, sí, sí, mi general! ¡Sí, mi general! ¡Sí, sí, sí, mi general! ¡Sí, mi general! ¡Sí, sí, 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 mi general! ¡Sí, sí, mi general! ¡Sí, sí, sí, mi general! ¡Sí, sí, 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 mi general! ¡Sí, sí, sí, mi general! ¡Sí, sí! ¡Sí, mi general! ¡Sí! ¡Sí, mi general! ¡Alto! ¡Avanzar! ¡Retroceder! ¡He dicho alto! ¡He dicho avanzar! ¡He dicho retroceder! ¡Ender! ¿Quién es tu único general? ¡Usted, mi general! ¡No! ¡Su único general soy yo! ¡Sí, mi general! ¡Yo soy su único general! ¡A la orden, mi general! ¡Usted me desobedece! ¡No, mi general! ¿Usted va a cambiar de general? ¡No, no, mi general! ¡Traición! ¡A la orden, mi general! ¡Retroceder! ¡Avanzar! ¡Alto! ¡Retroceder! ¡Avanzar! ¡Alto! ¡Avanzar! ¡De pie! ¡Avanzar! ¡Retroceder! ¡Alto! ¡Retroceder! ¡Alto! ¡Retroceder! ¡Alto! ¡En pie! ¡Combatiremos contra los falsos generales! ¡Sí, mi general! ¡Le ganaremos la guerra al enemigo! ¡Al enemigo, mi general! ¡Batalla contra los otros! ¡Contra los otros! ¡A la torre! ¡Rápido! ¡A la torre! ¡La victoria! ¡La victoria será nuestra! ¡Nosotros nos cubriremos de gloria! ¡No cesar! ¡La guerra es necesaria! ¡Intensificar la violencia del ataque! ¡El ejército está cansado! ¡Firmaré un pacto de paz momentáneo! ¡El ejército necesita reponer fuerza! ¡Firmaré un breve pacto, pero muy chico! ¡Detendremos la guerra un ratejo! Thank you.
general. Sí, mi general. Nada de eso. Siga a su único general. Sí, mi general. ¡Siga a su único general! Sí, mi general. ¡Sí, mi general! ¡Sí, sí, sí, mi general! ¡Sí! ¡Siga! ¡Sí, mi general! ¿Qué hace usted aquí? ¿Cómo puede no darse cuenta? Estoy haciendo una cola. Ah, ya veo. Es usted la última. No, 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 no. Yo soy la primera. Ahora usted es el último. Eso no lo puedo permitir. Ahora yo soy el primero. Eso no es posible. Yo soy siempre la primera. Y usted, el último, me persigue retrocediendo. Miente usted, señora. Yo retrocedo siempre en el primer puesto. Y usted, retrocediendo también, no hace más que seguirme. No, 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 no. ¿Lo que pasa? Es que yo avanzo hacia el futuro. Usted va hacia atrás, hacia el pasado. No, señora. Lo que sucede es que yo voy ascendiendo mientras que usted se va hundiendo. ¡Basta! ¡Mírame! Estoy girando. Soy el eje. Soy el centro. Se acabó la cola. Lo único que usted quería era llegar hasta mí. Pues bien, ya me encontró. Eso es lo que quería. Llegar hasta el ser más odioso del mundo para estrangularlo. ¡Soy el primer verdugo! ¡Soy el primer verdugo! ¡Soy la primera víctima! ¡Soy la primera víctima! Tú eres nuestro guía. Estamos cansados. Casi moribundos, pero un día llegaremos. La tierra prometida nos espera. No debemos desesperar. Continuamos avanzando. Tú eres nuestro héroe. ¿Sabes lo que haces? No sé a dónde vas, pero te sigo. El camino es largo. Y se extiende al infinito. Sin embargo, estoy seguro. Gracias a ti, llegaremos. Tengo los pies ensangrentados y apenas respiro. Camino medio dormido. Llevamos siglos caminando. Pero confío en tus conocimientos, porque tú sabes, yo no sé. Tú sabes, yo no sé. Por eso te sigo. Llévame al lugar donde nacen los ríos. Llévame al país de la abundancia. Llévame a ese lugar donde este desierto se convierte en tierra fértil. Tengo fe en ti. Dios te ha elegido para guiar esta marcha. Gracias a ti, estoy seguro. No estamos perdidos. Vamos por el buen camino. Si tú no te detienes, nosotros tampoco. Porque tú eres nuestro guía. Tú eres nuestro guía. Estamos cansados, casi moribundos, pero un día llegaremos. La tierra prometida. ¡No debemos desesperar! ¡Continuamos avanzando! ¡Tú eres nuestro héroe! ¡Sabes lo que haces! No sé a dónde vas, pero te sigo. El camino es largo y se extiende al infinito. Sin embargo, estoy seguro. ¡Gracias a ti llegaremos! ¡Tengo los pies ensangrentados! ¡Apenas si respiro! ¡Camino!
marido medio dormido. Llevamos siglos caminando. Pero confío en tus conocimientos, porque tú sabes, yo no sé. Por eso te sigo, llévame al lugar donde nacen los ríos, llévame al país de la abundancia. Llévame ahí donde este desierto se convierte en tierra fértil. ¡Tengo fe en ti! ¡Dios te ha puesto para guiar esta marcha! Gracias a ti estoy seguro, no estamos perdidos. Si tú no te detienes, nosotros tampoco, porque tú eres nuestro guía. ¡Tú eres nuestro guía! ¡Estamos cansados! ¡Casi moribundos! ¡Continuamos! ¡No sé dónde vas, pero te sigo! ¡Tengo los pies ensangrentados! ¡No sabes! ¡Yo no sé! ¡Pero te sigo! ¡Yo te quiero firme! ¡Sigo! ¡Estamos seguros! ¡No estamos perdidos! ¡Yo no sé! ¡Si tú no te detienes, nosotros tampoco! ¡Tú sabes! ¡Porque tú eres nuestro guía! Todo el mundo se pelea excepto nosotras. ¡Es verdad! ¿Y qué podemos hacer para pelearnos? Pues tengo una idea. Vale, pues venga, pues dímela. ¿Ves este plátano? Pues mira, lo pongo aquí. Y entonces digo... Este plátano es mío. Y tú contestas, no, este plátano es mío. Y así discutimos y nos peleamos. ¡Ay, qué buena idea! Venga, piensa. No, voy a empezar yo. Tú, vale, tú, sí. Ha sido mi idea. Sí, por eso empieza tú. Este plátano es mío. ¡Sí, este plátano es tuyo! ¡Que no! ¡Que este plátano es mío! ¡No! ¡Es tuyo! ¡Que no! ¡Que el plátano es tuyo! ¡Ay, muchas gracias! Pero es que si me das el plátano, no me puedo enojar contigo. ¡Ay, es que nos hemos equivocado! ¡Ay, es que la vida es bella! ¡Es que es muy bella! Oh. ¡Venga, pues si nos hemos equivocado, tenemos que corregir! Pero ahora empiezas tú. Vale, bien. ¡Este plátano es mío! ¡No! ¡Este plátano es mío! Sí, ese plátano es tuyo. ¡Ay, muchas gracias! Es que la vida es bella, ¿a que sí? ¿Quieres un trocito? ¡Sí! La vida es muy bella. Es muy bella. Y qué rico está el plátano. Bueno, ahora ya nos hemos comido el plátano y no nos hemos peleado. Entonces, ¿qué podemos hacer para pelearnos? Es que es tan difícil. ¡Ay! ¡Tengo otra idea! ¡Ay, venga! ¡Cuántas ideas que tienes! ¡Qué menú bonito! Mira, tú pones la cara y entonces yo te doy una bofetada. Sí. Y entonces te enfadas conmigo y nos peleamos. ¡Sí! ¡Bravo! ¡Venga! ¡Pega! ¡Pégame! Voy allá. Venga, venga. ¡Una! ¡Ay, me das pena! No. Porque nos tenemos que pelear. Entonces, pégame una bofetada y tírame las muelas. ¡Ay! ¡Que me das mucha pena! Ay, pero ¿y entonces qué vamos a hacer para pelearnos si no podemos? Vaya, y todo el mundo se pelea. Pues te parecerá mentira, pero tengo otra idea. ¡Hola! ¡Qué bueno! ¡Venga, venga, venga! ¡Dímelo! Tú me insultas y así yo me enojo y nos peleamos. Oh, pero vale. Verás. ¡Puerca! ¡Cochina! ¡Marrana! ¡Oh, qué terrible! ¡Que no me enfado! ¡Dime más, que todavía no me enojo! ¡Marrana! ¡Puerquina! ¡Cochina! ¡Chancha! ¡Que no! ¡Más insultos! ¡Muchos más! ¡Es que ya no sé más insultos! ¡Pero sí da igual, amiga! Porque cualquier palabra dicha con una intención es un insulto.
me enojo. Verá, 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 su entonces. Tómate frito. Zapato sucio. Berenjena. Que no me enojo. Patata frita. Y además, te sé que te voy a decir otra. ¡Camisa negra! Espárrago largo. Florecilla. Pajarillo. Mi amigo. Uy, mi amiga. ¿Qué no. nos vamos a pelear? No podemos pelear. No, no llores, mi amiga. No llores, mi pajarito. Ay, mi florecilla. Mi florecilla de pitiminí. Ay, y mi arbolito chiquitino. Y mi pajarito. Y mi pajarilla. Y mi amiga. ¿Quién es usted? La admiro. Pobrecita. ¡Idiota! La voy a matar. Contra todos, yo la defiendo. Contra todos. ¡Puerca! ¡Puerca! Ángel mío, ¿qué dice usted? ¡Traidora! ¡Usted! ¡Usted es mi héroe! ¡La adoro! ¡La adoro! ¡Pedazo de cobarde! ¡La odio! ¡La odio! ¿Quieres? 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 ¿Quieres que hagamos el amor, mi putilla? ¿Qué dice usted? ¡Santa mía! ¡Santa mía! ¡Lesbiana! ¡Lesbiana bigotuda! ¡La ignoro! ¡Sea, sea, sea mi esclava! Usted lo es todo para mí. ¡Me das asco! ¡Me das mucho asco! ¡Me das asco! Usted siempre será mi dueña. Siempre. ¿Qué? Dice usted, ¡fuera de mi vida! ¡Basura! 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 ¡Tendrás el fin que mereces! ¡Basura! ¡Mátame! ¡Mátame, por favor! ¡Mátame! ¡Mátame! ¡La existencia me es insoportable! ¡Mátame! ¡Socorro! ¡A la asesina! ¡Socorro! ¡Que me mata! ¡Socorro! ¡A la asesina! ¿Legítima?
defensa. ¿Sufres mucho, amor? ¿Sufres mucho? ¿Qué dice usted? ¡Qué mujer! ¡Qué mujer tan admirable pierde el mundo! ¡Qué mujer! ¿Me importa un cuerno? ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Lo mereciste, canalla! ¡Lo mereciste! ¡Lo mereciste! ¡Dios! ¡Dios mío! ¡Dios mío, dame fuerzas para salvarla! ¡Dios mío! ¡Ayúdame, Dios mío, dame fuerza para salvarla! ¡Revienta, zorra! ¡Revienta! Comprendo. Usted me ama. ¡Confiesa! ¿Quién soy yo? ¡Confiesa! 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 ¿En dónde estoy? ¡En tu silla! ¿Silla? ¿Qué es silla? ¿Dónde estás sentada? ¿Sentada? ¿Qué es sentada? ¿Es posar las posaderas en algo que se posee o no? ¿Posar? ¿Posaderas? ¿Poseer? ¿No? ¡Basta de rodeos! ¡Rápido! ¡Confiesa! 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 ¿Confiesa qué? Lo sabes mejor que nosotros, porque eres tú la acusada. Es asunto de la acusada saber lo que tiene que confesar. ¡Confiesa! ¡No tengo nada que confesar! A partir de este momento, todo lo que usted diga podrá ser empleado en su contra. Sí. ¡Tomar nota! ¡Tomemos nota! ¿Quién soy yo? La acusada expresa su deseo de confesar. Vale, confieso. ¡Comience! ¿Y quién soy yo? Usted está aquí para responder, no para preguntar. ¡Confiese! ¡Soy culpable del crimen! ¡Se confiesa culpable! ¡De un crimen! ¡Entonces hay un crimen! ¡Qué crimen! ¡No sé! ¡Confiesa! 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 Bien, bien. Un hombre muerto. ¿Un hombre asesinado? No. Una mujer. ¿Una mujer y un hombre asesinado? No. Otro hombre. ¡Muchos hombres masacrados! ¡Muchos hombres! ¡Todos los hombres! ¡Todos los hombres! Sí, ¡la historia del hombre! ¡Su pasado, su presente, su futuro masacrados por usted! ¡Sí! ¡Confieso! ¡Sois asesina! ¡Falso! ¡Estamos vivos!
Estamos vivos, nadie ha sido masacrado. ¡Falsa declaración! ¡Falso crimen! ¡Esconde un secreto monstruoso! ¿Dónde estoy? ¡Confiesa! ¿Dónde estoy? ¡No tengo nada que confesar! ¡Necesitamos una culpa! ¿Soy culpable? ¡Tomar nota! ¡Se confiesa culpable! ¿De qué? No sé. No sé. ¡Confiesa el crimen! Pues soy culpable del crimen. Se confiesa culpable del crimen. Para que confiese, necesitamos crearle una memoria. Yo no tengo memoria. No tiene memoria. No tiene memoria. No tiene memoria. Vamos a creársela. Sí. Vamos a creársela. Sí. Crea una memoria. Cierre los ojos. Dila que sí. Somos tus amigos. Nací en un país hermoso, con árboles frutales y animales sin temor. Y jugaba con un osito amarillo. Y su mamá era rubia y tenía pelo largo y hermosa voz. Su papá vestía de negro y tocaba el violín. Fue a la escuela y tuvo un amigo. Que murió prematuramente. Empezó a fumar. Conoció a su futuro marido. Y tuvo hijos. ¡Fortuna! Cometió una falta. Un acto contra la ley. ¡Una terrible falta! ¿Di qué falta? ¿Di qué falta? ¿Di qué falta? Podemos crearle una memoria, pero no la culpa. Ay. ¿Dónde estoy? ¿Quién soy yo? ¡La culpa por piedad! ¡Ah! ¿Piedad? ¿Qué es piedad? ¡Confiesa! ¡Ah! ¡Confiesa! ¡Ah! ¡Confiesa! No tiene nada que confesar. No es culpable. Entonces, ¿dónde está la culpa? ¡Ah! ¡Por favor, háganos confesar! ¡Ustedes no tienen nada que confesar! ¡Descubran, por favor! ¡Descubran nosotros, por favor! ¡Descubran nosotros la culpa, por favor! ¡Ah! ¿Siguen sin tener nada que confesar? ¡La culpa, por favor! En realidad, y hablando con toda modestia, el que más sabe de nosotros cuatro soy yo. C'est moi. Mi comprensión del significado intrínseco de conciencia es imbatible. Bla, 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 bla. Apoyar su conocimiento en las arenas movedizas del concepto de conciencia está obsoleto. Mi comprensión del significado intrínseco del concepto de inconsciencia es indiscutible, por lo cual declaro que lo que
Sí, sí, que el que más sabe de nosotros cuatro soy yo. Me duelen los oídos de tanto cacareo. Consciente, inconsciente, lo que es verdaderamente insuperable es mi desarrollo del concepto de la permanencia en la impermanencia del tiempo. Por lo que, sin lugar a duda, el que más sabe de nosotros es un servidor. ¿Et vous, monsieur? ¿Vous, monsieur? ¿Et vous? Yo no sé nada más que una cosa. Yo lo único que les puedo decir es que... Solo sabe una cosa, realmente. El problema lo tenemos que solucionar entre nosotros tres. Evidentemente. ¿Cómo lo hacemos? Pues... está claro. Haremos una competición y el que me más lejos, pues ese será el que más valga de los tres. De acuerdo. Oh, buena idea, buena idea. ¡Un metro y medio! ¡Dos metros! ¡Dos metros y medio! ¡Tres metros! ¡Tres metros! Bien. ¿Tres metros igual? Hemos empatado. Vamos a meter. ¡Siete metros! ¡Siete metros! ¡Siete metros, mon Dieu! ¡Ce n'est pas possible! ¡Je suis très désolé, monsieur! ¡Siete metros! ¡Ce n'est pas possible! ¡Siete metros! ¡Parce que je, moi, he descifrado el tratado lógicos filosóficos! Y además he descubierto las siete puertas mágicas del patronato de cultura. Y no puede ser que tú orine siete metros. ¡Ce n'est pas possible, monsieur! ¡Ce n'est pas possible! No, no, porque yo he memorizado los 20 volúmenes de Planeta Agostini, de todo el ser, de todo el estar y de todo el tiempo de la teoría de Hawking Skies. ¿Y usted siete metros? ¿Pero cómo es posible? Yo que he desarrollado los 37 neagramas, los 16 sefirotes y los 19 chakras. ¿Cómo ha podido usted superarnos de esta forma? Diga. Pero... si es muy simple, hermoso. Si es muy simple. Yo he podido más que ustedes porque yo solo sé una cosa. ¿Qué cosa? ¿Qué es que chos? Yo sé mear lejos.
contrapunto, palpitante 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 contrapunto.